Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una emisión más de esta segunda temporada de Pásame un libro. Y un poco aprovechando que estamos en periodo vacacional, el libro que vamos a recomendar esta semana no es un libro de texto y no es tampoco exactamente un libro sobre ciencia, es una novela que podríamos ya considerar un clásico de la ciencia ficción, que se hizo muy famosa porque tuvo una adaptación en el cine que fue todo un fenómeno cinematográfico, pero que sin embargo hay mucha gente que no ha leído el libro, ¿no? Que es la fuente de esa película que a mucha gente le gusta, ¿no? Estamos hablando del libro Parque Jurásico, de la novela Parque Jurásico, Jurassic Park, de Michael Crichton, o Crichton, no sé cómo se pronuncie, que es. Inspiró la película de Spielberg, Parque Jurásico, y que todas las versiones, las secuelas que han habido, incluso las caricaturas que han hecho recientemente, tanto la gente que hace animaciones de Legos o esta serie que sale en Netflix. Retoman pasajes directamente del libro y los adaptan ahí a las historias, que es un poco lo que hizo el propio Michael Crichton en el guión cinematográfico de Parque Jurásico, ¿no? Ahora, todo mundo visto y se sabe más o menos de qué va esta historia. Hay una empresa que utiliza técnicas de genética para construir animales que en principio son dinosaurios, ¿no? Digo que en principio porque en realidad lo que hacen es hacer unos animales que parecen dinosaurios, pero que en realidad son un híbrido de rana con ave, y finalmente termina en un desastre. Son animales muy grandes y muchos son depredadores, ¿no? Entonces terminan escapándose de la isla y se hace un merequetengue, ¿no? Desbaratan toda la movida que había de un parque de atracciones, que iba a ser una especie de zoológico con estos animales prehistóricos vueltos a la vida con el milagro de la ciencia, ¿no? Y entonces en la película hay una crítica que es muy suavecita a cómo la industria se mete a utilizar los conocimientos científicos y a hacer mercancía con ese conocimiento científico. Entonces, pues hay una crítica ahí suavecita. Realmente la película es básicamente una película de monstruos, ¿no? Con dinosaurios. Pero el libro no es un libro sobre monstruos. El libro sí encarna una muy fuerte crítica a todas estas actitudes del capitalismo neoliberal que imperó durante la década de los 90, de los 80, de los 90 y al principio de los años 2000. Que demostraron su completo fracaso en todos lados, que devastaron grandes porciones del planeta, que se acabaron
muchísimos recursos naturales. Crichton hace esa crítica en la novela. Es una crítica que está completamente presente ahí. Hay bastantes diferencias entre el libro y la película, así que si dicen, pues, yo para qué quiero leer eso si ya vi la película, no hay ningún pierde, salvo que ya saben de qué va y más o menos en qué va a acabar. Pero incluso el final es, o sea, el final de la película es como muy Spielbergiano, ¿no? En el sentido pues después de todo seguimos estando vivos y lo que sea, pero el final del libro no tiene nada que ver con esa cosa esperanzadora del cine hollywoodense. Y sí tiene que ver con cómo funcionan las instituciones gubernamentales y económicas en el mundo real. Y hay importantes diferencias entre el libro y la película, sobre todo respecto a muchos de los personajes que salen. Hay personajes que no salen en la película y que están en el libro, y que en películas posteriores han construido personajes basados en estos personajes que no aparecieron en la película, pero que aparecen en el libro, ¿no? Entonces, si quieren, vamos rápidamente a ver el libro y vamos a seguir platicando un poco. Entonces, esta es una edición digital que se le debe a Lectulandia. Entonces, ahí está. Este es el libro, es de 1990. La película, si no mal recuerdo, es del 93. Entonces, imagínense, o sea, entre que sale el libro y sale la película, nada más 3 años. Entonces, el libro tiene una introducción y un prólogo. En la introducción es un poco el contexto, ¿no? Toda esta idea de las industrias biotecnológicas y cómo la ciencia que se hace específicamente para dotar de herramienta y mercancía a estas empresas biotecnológicas, pues es, en palabras del autor, irreflexiva y frívola, ¿no? Entonces, ahí en esa idea se entra la historia, da unas cosas que son una especie como de comentario, pero también te enmarca en unos hechos que ocurren en la historia, ¿no? Pero de los que no se va a hablar en los siguientes capítulos. Y luego viene un prólogo, que es la mordedura del raptor. En la película es la primera escena, ¿no? Hay un trabajador del parque que es atacado por un raptor. Y aquí no se clavan en el autor en describir el ataque, sino se llevan, o sea, se supone que la isla es una isla que pertenece a Costa Rica, ¿no? Y entonces se llevan de la isla Nublar, se llevan al trabajador herido a Costa Rica, a un hospital, y en el hospital pues le preguntan que qué tipo de accidente tiene, porque está todo despedazado, sus tripas, y entonces el trabajador dice en español, raptor, ¿no? Y entonces eso es lo que va a desencadenar un par de cosas, ¿no? De entrada, que hay una investigación del gobierno, ¿no?
respecto a qué es lo que están haciendo en la isla, qué tipo de investigaciones hace la empresa allí, y si tienen algún peligro, ¿no? Si representan algún peligro. Ahora, hay una segunda investigación que es la que desemboca en la visita que hacen las personas a la isla, que es una investigación de los inversionistas de la empresa que está montando el parque, ¿no? Y todo lo desencadena el ataque al trabajador y una serie de ataques a niños. Pero esto no ocurre en Isla Nublar, sino en Costa Rica, ¿no? Y entonces en la segunda película, la primera escena es una escena descrita en esta parte del prólogo, ¿no? Que es la niña que es atacada por estos dinosaurios pequeñitos que les dicen las compis, ¿no? Entonces ese es el prólogo. Y luego vienen las distintas partes, creo que son 6 o 7 partes, o quizás 8. Y cada una viene con una frasecilla que supuestamente dice el personaje, que es un matemático que se llama Ian Malcolm, que es un matemático especialista en teoría del caos. Que en la película es así como pues el cuate dice que sabe, pero se la pasa piropeando a la arqueóloga y diciendo vaciladas, ¿no? Entonces, pero en el libro dice unas cosas bastante interesantes, habla sobre el modelo que hizo para fundamentar su crítica al parque, habla sobre qué pasa en el espacio de fase del sistema dinámico que representa el parque, del comportamiento fuera de fase después de una cantidad de tiempo más o menos medible, ¿no? Entonces, está bastante interesante esa parte. Y cada uno de los capítulos viene con un dibujo de una curva que se va a ir convirtiendo en una curva fractal, y entonces los capítulos se llaman iteraciones, ¿no? Como cuando dibujamos una curva fractal. Entonces ahí está. Algunos de los personajes son más o menos parecidos a los de la película, ¿no? Están los dos paleontólogos, nada más que en el libro no son parejas, sino que la mujer, que es una mujer joven, está haciendo un postdoctorado dirigido por el hombre que se llama Alan Grant. Entonces, su relación es académica, digamos. Hay un personaje que es un abogado que sale en la película, pero que no tiene nada que ver. Cambiaron completamente el personaje. En el libro es el interés del abogado es de verdad enterarse si el parque es completamente peligroso, ¿no? Entonces, como que no le interesa mucho la parte de si van a sacar o no ganancias, sino si es seguro, si les ha estado tomando el pelo el hombre John Hammond, ¿no? Entonces, y el personaje de John Hammond también está completamente cambiado. En la película es como muy naive, como muy pues yo no sabía que esto iba a pasar. En el libro es un capitalista hecho y derecho, no le importan las vidas de las personas, no le importan sus nietos, maltrata a todo el personal, a todo mundo le echa la culpa, todo mundo tiene la culpa menos él, ¿no? Entonces, así.
¿no? Entonces esa parte son diferentes. Ahora, y es más o menos lo mismo, pero se llevan a los paleontólogos no para que den el visto bueno, sino porque los inversionistas que mandan al abogado quieren una inspección, y entonces proponen ellos mismos a los paleontólogos y al matemático para hacer la inspección, y entonces logran que accedan la empresa a que se lleve a cabo la inspección, y pues pasan muchas de las cosas que pasan en la película, ¿no? De hecho, el abogado se molesta mucho porque el Hammond invita a sus nietos, y igual ahí están cambiados los roles. En el libro el niño es más grande, de hecho es un adolescente, y la niña es una niña como de primaria, que le gusta el béisbol y los deportes, y el niño le gustan las computadoras y los dinosaurios, ¿no? Entonces es están medios cambiados los personajes también en esa parte, que no entiendo bien por qué, pero bueno. Entonces, esto es lo que les decía, que están las iteraciones de la curva fractal, y conforme se va dibujando la curva fractal es que van pasando distintos conflictos, ¿no? Entonces, eventualmente descubren que porque esa parte sí se parece a la película. En principio tienen controles sobre el cómo se reproducen los animales, y entonces en principio pueden impedir que se reproduzcan, pero eventualmente durante la visita al parque descubren que sí se están reproduciendo, y que pues no están contenidos todos en los cercados. Y luego ocurre ¿cómo se dice esto? El sabotaje interno por parte del jefe de la parte de IT, diríamos ahora, ¿no? Del cómputo, que es el que les programa todos los sistemas, y eso en castigo porque el Hammond le lo tranza, ¿no? En la película es como, pues es que es un holgazán y le gusta hacer mal las cosas y por eso es un corrupto. Y en el libro no, en el libro Hammond tranza a Dennis Nedry, y entonces Dennis Nedry se venga vendiéndole la información y los huevos de los estos los huevos fertilizados, ¿no? A la otra empresa que es su rival, ¿no? Y entonces, pues más o menos ese es el principio del conflicto, y pues se sale de control, ¿no? Y el matemático en alguna discusión sí les dice, pues es que se va a salir de control porque lo que muestra el modelo es que hay una catástrofe en este aspecto, y va describiendo, ¿no? Primero se van a ir apagando todos los sistemas, se les van a escapar los animales, se van a empezar a reproducir, todo lo que ocurre posteriormente, ¿no? Y hay una un sistema donde van viendo estos esto no es hay un el en el sistema de control tienen unas gráficas que describen a los a cuántos animales tienen, ¿no? Entonces corren y les dice exactamente cuántos animales hay en principio, ¿no? Pero el sistema les pide como parámetro una cantidad de animales esperados,
Y sale esta gráfica que describe la distribución de alturas de cualquiera de las especies. Y cuando el matemático dice, este es una distribución normal, dice, pues es que no debería ser normal, porque tú estás controlando la población, ¿no? Hay un más adelante donde descubren que se les están escapando los animales. Hay una descripción de ese tipo otra vez, ¿no? Entonces, meten el número esperado, que son 238, y no hay ningún problema, ¿no? Entonces les dice, a ver, súmale uno, ¿no? Entonces meten número esperado 239 y sale uno más que no está contado, ¿no? Y le van metiendo y resulta que son 292 bichos. Entonces hay una cantidad buena de bichos grandes que no están contados, ¿no? Y cuando hacen la distribución de alturas, pues sigue siendo normal. Y le dice, pues no debería ser normal. Debería tener ¿cómo se dice estas? Tres saltos, porque han metido los animales que no se reproducen, en principio, han metido los animales en tres tandas, ¿no? Entonces deberían ser tres generaciones bien identificadas y no debería distribuirse como una normal. Y entonces ahí empiezan a darse cuenta de que pues, todos los mecanismos de control que proponen pues, no sirvieron para nada, ¿no? Y entonces se les empiezan a escapar los dinosaurios, se mueren algunos de los trabajadores, se pierden los nietos del dueño. Alan Grant se queda con ellos. Es diferente la relación de los niños y Alan Grant en el libro que en la película, ¿no? En la película es como muy, muy payaso, muy sáquete de aquí, niño apestoso. Pero en el libro no, en el libro es muy paternal y los cuida mucho, ¿no? Hasta cae bien, cae mejor el del libro que el de la película, ¿no? Hay un pedazo más adelante y quiero cerrar con esa parte. Este también interesante que van viendo tratan de leer el programa que deja corriendo Dennis Nedry y te va mostrando las líneas de código. Está muy interesante esa parte. Pero bueno. No, aquí están los gets y demás del programa, ¿no? Entonces, pues bueno. No les voy a platicar el final, solo quiero leerles un pedazo. Que es la diatriba que se echa el matemático respecto a lo que está pasando como fenómeno general, ¿no? Hay una escena con animales voladores prehistóricos que no sale en la película, pero que lo hicieron en una de las secuelas, ¿no? Pero bueno, entonces déjenme encontrarlo. Acá está. Entonces, le dicen el matemático le dice, no, Hammond le dice al matemático, oye, pues nos tenemos que mover porque se quedaron apagadas las cercas y es que el jefe ingeniero es un incompetente y no, echándole la culpa a los demás, ¿no? Y entonces, el matemático le dice, si recuerdo bien, yo predije que todas las cercas fallarían. Y Hammond le contesta, seguramente no habrá escapado a su percepción que en el fondo lo que aquí estamos intentando es una idea extremadamente simple. Y le contesta el matemático, simple, es usted más estúpido de lo que suponía. Y ya opinaba que era usted un estúpido de gran magnitud. Le dice, lo que está pasando ahí afuera es su idea, esa es su idea simple, simple. Usted
crea nuevas formas de vida de las cuales no sabe nada en absoluto. No se le puede molestar con detalles de cómo se llama la cosa y menos aún qué es. Usted crea muchas en un plazo muy corto y nunca aprende cosa alguna de ellas. Y sin embargo espera que hagan lo que usted quiere porque usted las fabricó y piensa en consecuencia que es su dueño. Se olvida que están vivas, que tienen inteligencia propia y que pueden no obedecer lo que usted quiere que hagan. Y se olvida cuán poco sabe usted sobre ellas, cuán incompetente es para hacer las cosas que con tanta frivolidad denomina simples. ¿Sabes qué es lo que tiene de malo el poder de la ciencia? Que es una forma de riqueza heredada y sabe usted cuán imbécil es la gente congénitamente rica. Le diré de lo que estoy hablando. La mayor parte de las distintas clases de poder exigen un gran sacrificio por parte de quien quiera ese poder. Hay un aprendizaje, una disciplina que dura años. Cualquiera que sea la clase de poder que busque, presidente de compañía, cinturón negro de karate, gurú espiritual, atleta profesional, sea, lo que se persiga, hay que ponerlo en el tiempo, en la práctica, en el esfuerzo. Hay que sacrificar muchas cosas para lograrlo. Tiene que ser muy importante para uno y una vez que se alcanza, es el poder de uno mismo. No se puede delegar, reside en uno, es literalmente resultado de la disciplina. Ahora bien, lo interesante de este proceso es que en el momento en que alguien adquirió la capacidad de matar con sus manos, también maduró hasta el punto en que sabía cómo utilizar ese poder. No lo utilizaría de manera imprudente, así que esa clase de poder lleva una especie de control incorporado. La disciplina de conseguir el poder cambia a la persona, de manera que esa persona no hace mal uso de su poder. Pero el poder científico es como la riqueza heredada, se obtiene sin disciplina. Una persona lee lo que otras hicieron y da paso a lo siguiente. Puede darlo siendo muy joven, se puede progresar muy deprisa. No hay una disciplina que dure muchas décadas. No hay enseñanza impartida por unos maestros. Se pasa por alto a los viejos científicos. No hay humildad ante la naturaleza. Solo existe la filosofía de hacerse rico pronto, hacerse un hombre rápido, engañar, mentir, falsificar, no importa, ni para uno ni para los colegas. Nadie nos critica, nadie tiene pautas, todos intentan hacer lo mismo, grande y rápido. Y como uno se puede levantar sobre los hombros de los gigantes, se puede lograr algo con rapidez. Uno ni siquiera sabe con exactitud qué ha hecho, pero ya informó sobre ello, lo patentó y lo vendió, y el comprador tendrá aún menos disciplina que el científico. El comprador simplemente adquiere el poder como si fuera cualquier bien de consumo. El comprador ni siquiera concibe que pueda ser necesaria la disciplina. Y luego dice, un maestro de karate mata gente con las manos desnudas, no pierde los estribos y mata a su esposa. La persona que mata es la que no tiene disciplina, no tiene restricciones y que salió y adquirió su poder como una dosis de droga. Y esa es la clase de poder que la ciencia fomenta y permite. Y esa es la razón por la que usted cree que construir un lugar como este es simple. ¿No? Entonces, esa es la parte que les digo, que entraña una fuerte crítica a cómo se hace la ciencia en el capitalismo y sobre todo en ese capitalismo neoliberal rampante, ¿no? Entonces, hay una parte más, pero esa ya no la encuentro. Dice, todo este intento por controlar, estamos hablando de actitudes occidentales que tienen 500 años de antigüedad, comenzaron en Florencia, era la ciudad más importante del mundo, la idea básica de la ciencia, que había una nueva manera de contemplar la realidad, que era objetiva, que no dependía de creencias, que era racional, que era una idea fresca y emocionante en aquel entonces, ofrecía promesas y esperanza para el futuro y borraba de un plumazo el antiguo sistema medieval, el mundo medieval de la política feudal, de los dogmas religiosos y de las odiosas
religiosas supersticiones cayó ante la ciencia, pero en honor a la verdad eso se debía a que el mundo medieval realmente ya no funcionaba, no funcionaba en lo económico, no lo hacía en lo intelectual y no encajaba en el nuevo mundo. Pero ahora es la ciencia el sistema de creencias que tiene centenares de años de antigüedad y al igual que el sistema medieval que la precedió, la ciencia está empezando a mostrarse inadecuada. La ciencia ha tenido tanto poder en sus límites prácticos que comienzan a ser evidentes. Debido a la ciencia, principalmente miles de millones de nosotros vivimos en un mundo pequeño, apretados e intercomunicados. Pero la ciencia no puede ayudarnos a decidir qué hacer con ese mundo, a cómo vivir. La ciencia puede elaborar un reactor nuclear, pero no nos puede decir que no lo construyamos. La ciencia puede fabricar plaguicidas, pero no nos puede decir que no los usemos. Y nuestro mundo empieza a estar contaminado en áreas fundamentales, aire, agua, tierra. Como consecuencia de la ingobernable ciencia, todo esto es obvio para cualquiera. Al mismo tiempo, la gran justificación intelectual de la ciencia desapareció desde Newton y Descartes. La ciencia nos brindó explícitamente una visión de control total. La ciencia afirmó el poder de la a la larga conocerlo todo a través de su comprensión de las leyes naturales, pero en el siglo XX esa afirmación se hizo pedazos, más allá de toda posible reparación. Primero, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, se fijaron los límites a lo que podemos saber del mundo subatómico. Oh, está bien, decimos, ninguno de nosotros vive en el mundo subatómico. Eso no obedece, no establece ninguna diferencia práctica alguna en nuestro paso por la vida. Después, el teorema de Gödel fijó límites similares a la matemática, el lenguaje formal de la ciencia. Los matemáticos solían creer que su lenguaje gozaba de alguna exactitud intrínseca especial que proveía de las leyes de la lógica. Ahora sabemos que lo que llamamos razón es solo un juego arbitrario, no es algo especial de la forma en que pensamos que era. Y ahora la teoría del caos demuestra que lo imprevisible está dentro de nuestra vida diaria, que es algo tan mundano como la tormenta que no podemos predecir, y así la gran visión de la ciencia, que ya tiene centenares de años de antigüedad, ha muerto en nuestro siglo. Y con ello, en gran parte, la justificación de lo racional de la ciencia al hacer lo que hace. Y solo nos queda escucharla. La ciencia siempre ha dicho que ahora no podemos saberlo todo, más que lo que conoceremos algún día, pero ya veremos que esto no es cierto, que solo es una loca jactancia, como la de los locos, los malencaminados, como el niño que salta desde lo alto del edificio porque cree que puede volar. Estamos siendo testigos del fin de la era científica. A medida que gana poder, se demuestra lo incapaz que es de manejar ese poder. Ahora las cosas van demasiado deprisa. Hace 50 años todo el mundo estaba loco con eso de la bomba atómica. Eso era poder. Nadie podía imaginarse algo más. Sin embargo, apenas una década después de la bomba empezamos con el poder genético, y el poder genético es con mucho más potente el poder que el poder atómico, y se encontrará en manos de todos. Estará en las herramientas de los hortelanos del patio de atrás, en los experimentos de los colegiales, en los laboratorios baratos para terroristas y dictadores, y eso forzará a todo el mundo a hacerse la pregunta: ¿qué debería hacer con mi poder? Que es precisamente la misma pregunta que la ciencia afirma no poder responder. Entonces, no es un libro de texto, pero es un libro que es bastante relevante a una serie de cosas que tenemos que traer en la mente todos los que estudiamos ciencia, ¿no? Que son estos. Esto de regresar al mundo real y voltear a ver qué es lo que están haciendo con nuestros descubrimientos. Porque el que tiene el poder es el que tiene el poder de decidir qué se hace y qué se deshace, ¿no? Entonces, échenle un ojo. No es un libro de texto, es un libro para pasarse un rato, un buen rato. Se lee bastante rápido, es muy ameno. Y pues bueno, échenle un ojo y yo la próxima semana les echo otro libro.